Mi nombre es Pedro Paloni, soy artista plástico, soy de la ciudad de La Bolaya, en el sur de Córdoba, y bueno, es un placer formar parte de esta propuesta, ¿no? Y bueno, me presenté hoy, vamos a hacer dos obras que he realizado hace un momento, y es a total beneficio de la Escuela 501 Especial de General Villegas. Bueno, y un placer formar parte, está buenísimo, me encantó esta obra. Bueno, háblanos un poco de las obras, una de ellas... Una de las obras la registramos mientras la pintaba, que tiene que ver con Argentina. Sí, en este punto estoy haciendo dos obras que las trabajo en este momento, son obras rápidas con acuarela, lápiz, para este tipo de evento, porque tiene que ser algo fluido, divertido también y espontáneo. Así que bueno, muy buena, muy bueno. ¿Cómo es ser artista plástico en la Argentina? Bueno, es bastante difícil, pero como en todos lados también. Yo viví 10 años fuera, en España, y tampoco, también las cosas no son tan fáciles. A veces son complicadas, pero bueno, muchísima pasión, muchísimo tiempo, y como en todo, seguir adelante, ¿no? Y estar pendiente de las cosas lindas también, siempre tratar de sumar. Y bueno, es algo muy especial. Nada más estar a tu lado. Contanos de tu obra, ¿qué te inspira? ¿Qué es lo que traduce tu lápiz? Bueno, puntualmente con mi obra, lo que estoy haciendo últimamente, ya que vivo en La Boulaye, en el sur de Córdoba, muy similar a este escenario, vivo en el campo, trato de plasmar o de reflejar todo lo que me rodea. Mi obra está totalmente relacionada con el campo, como pueden ver los toros, la presencia de los caballos, los elementos que hay en el campo, la escenografía y esta pampa tan especial que tenemos, donde el horizonte tiene un protagonismo enorme, sobre todo los amaneceres, los atardeceres. Trato de darle mi obra está relacionada con el sentido de pertenencia de dónde somos, ¿no? De esta zona. Eso. ¿Tu primera vez en General Villegas? Primera vez en General Villegas. Muy bueno, muy bueno. Estoy muy, muy contento, además una noche maravillosa, ¿no?